Con esta sintonía te damos la bienvenida. Este es un especial que vamos a dedicar a la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Bondad en su entrada triunfal en Jerusalén, Nuestra Señora de la Oliva y San Agustín de Hipona. La hermandad que todos conocemos en Alcalá de Guadaíra como la Hermandad de la Borriquita, a la cual realizamos este especial con motivo de la Semana Santa de Alcalá de Guadaíra en su edición de 2023. Y aquí con nosotros en los estudios de Radio Guadaíra tenemos a su hermano mayor, a Fernando Casal Mancera. Buenas tardes. Buenas tardes, Sonia, ¿qué tal? Bueno, pues ya deseando, contando los días, ¿verdad?, para que llegue ese genial momento en el cual se abran las puertas de la parroquia para poder dar salida a la cofradía, ¿no? Sí, sí, sí. Es al final el momento cumbre de todo el año, ¿no? Un año de trabajo que se pone en marcha el lunes santo del año anterior y que, bueno, pues tiene su culminación en la mañana y tarde, ¿no? La mañana ya es un momento muy, muy bonito, muy especial, pero evidentemente ya cuando se abren las puertas con la cruz de guía para hacer nuestra estación de penitencia por las calles de Alcalá, evidentemente es el momento que los hermanos en general y todo el mundo pues está esperando con más ansia. Todos estamos esperando a que llegue ese momento y claro, desde dentro de la hermandad es una familia que está ahora mismo pues ya preparándolo todo en estas fechas de Cuaresma. Así que vamos a darles un poquito también, ¿verdad?, de ambiente cofrade aquí en Radio Guadaíra con este especial. Y vamos a conocer un poquito más a fondo de tu mano la hermandad de la Borriquita. Haznos un breve resumen, bueno, de dónde se encuentra ubicada, cuál es el número de hermanos, qué capataces se encuentra dentro de esta nómina, ¿no? Bueno, pues todo el mundo sabe que la hermandad radica desde su inicio en la parroquia de San Agustín. Es la herramienta pastoral del párroco más antigua que existe. Nosotros, bueno, pues fuimos fundados en 1961, cuando la parroquia fue fundada en 1960, prácticamente un año de diferencia. Y como ya te decía, somos la herramienta pastoral más antigua de cuantas tiene nuestra parroquia, ¿no?, desde su fundación. Bueno, pues la hermandad se fundó, como digo, en 1961, hasta 1967 pues estuvo funcionando hasta que pues el párroco consideró que no realizaba las funciones pastorales o que no servía para ese momento de fundación, de inicio, de comienzo de la parroquia, y la suprimió. Y ya desde el primer momento pues hubo muchos intentos de reorganización, de acercamiento. Bueno, pues el cura, digamos, don José Luis Portillo, todo muy recordado en Alcalá, pues sostuvo ahí un poquito, aguantó hasta que vio que el grupo de jóvenes que sí se ponía al frente de la hermandad pues era el apropiado, y en 1975 de nuevo Dios dio la luz verde para que se reorganizara la hermandad. De manera que en 1975, como digo, se reorganizó. Nuestra lista comienza ahí, en 1975, y ya el Domingo de Ramos de 1976 volvió a reencontrarse Alcalá con su hermandad de la Borriquita, hasta hoy, ya de manera ininterrumpida, ¿no? Bueno, pues todo el mundo sabe que somos en la hermandad del Domingo de Ramos por antonomasia, aunque, bueno, pues nos acompaña otra cofradía como la Hermandad del Rosario, pero evidentemente la hermandad de la Borriquita es una hermandad propiamente del Domingo de Ramos. Y bueno, pues ahora mismo estamos viviendo quizás los momentos de mayor esplendor, tanto a nivel patrimonial como a un número de hermanos, de nazarenos y demás de toda nuestra historia, ¿no? Ahora mismo, bueno, pues tenemos dos pasos que yo creo que son muy dignos. Alguno de ellos, como es el Paso del Señor, pues lo estamos terminando, es una joya de la talla y del dorado. Y bueno, pues son casi 400 nazarenos los que salen a la calle ya, digamos, de manera recurrente, porque hay veces que llegas a un pico y vuelves otra vez un poquito, pero ya pues estamos en torno a la cifra de los 400 siempre, 1000 hermanos, que eso era un techo que también tenía la hermandad y que nunca había podido conseguir. Y bueno, pues ahí realmente
somos una hermandad, creo que ya tenemos una cierta solera, ¿no? Una cierta historia. Y bueno, pues muy esperada, ¿no? Por ser el día que es, ¿no? El Domingo de Ramos siempre lo asociamos al sol, a la luz, al estreno, al inicio. Y bueno, pues eso también nos marca, ¿no? Una seña de identidad que tenemos en la hermandad, ¿no? Bueno, como te digo, son 400 nazarenos, pero son muchas más los hermanos que nos acompañan, pues ahí están los costaleros, acólitos, bueno, pues los capataces, por supuesto, ¿no? Que Iván Rivero, que tú bien conoces, bueno, pues compañero de aquí en el auditorio, que es el capataz general de ambas cuadrillas, tanto del Paso de Cristo como del Paso de Palio. Tenemos 170 costaleros, no son todos hermanos, ni mucho menos, porque, bueno, la hermandad no se nutre, ¿no? De los propios hermanos. Porque, como te digo, somos 1000, entre los más pequeños, las mujeres y demás, que todavía no sacan el paso y demás, bueno, pues son muchos hermanos, que muchos costaleros que vienen, pero que muy pronto se identifican, ¿no? Y por eso sacamos 170 costaleros, pero cada año entran muy poquitos, 5 bajas, 6 bajas, entran otros 5, otros 6, y evidentemente, pues eso para nosotros es un orgullo y una satisfacción, porque bueno, hemos conseguido de que lo que hace 30 años pues no era tan habitual, ahora, bueno, pues gracias a Dios tengamos ese número de costaleros, con lo cual pues no vamos a tener. Tenemos también una agrupación musical propia, la agrupación musical Santísimo Cristo de la Bondad, donde también hay muchos hermanos que hacen esta acción de penitencia. Y en definitiva, cuando decimos hermanos nazarenos, decimos los hermanos que vestimos la túnica, pero realmente la hermandad, entre acompañantes, auxiliares, costaleros, capataces, demás, músicos, pues pone un cortejo de casi 1000 personas en la calle. Uh-huh. Entonces, porque muchas veces nos quedamos con el número nazareno, pero no solo los nazarenos, ¿no? Hay mucha más gente que participan de la estación de penitencia. Los acompañantes, por ejemplo, de los niños. Nosotros tenemos hasta 10 años, puede haber un acompañante con el niño, ¿no? Pues eso suma, ¿no? A la hora de poner a la gente en la calle. Con lo cual, pues si sumamos todo esto, 170 costaleros por un lado, casi 100 músicos por el otro, más la banda de Aznar Collar que nos acompaña en el palio, más los auxiliares que van fuera de la cofradía y demás, pues estamos hablando de casi 1000 personas los que nos ponemos en la calle cada Domingo de Ramos, ¿no? Entonces, es un cortejo, yo creo que respetable. Uh-huh. y que bueno, pues tiene un trabajo detrás, ¿no? Que poner esto en la calle no es nada sencillo, para cumplir unos horarios y cumplir una serie de costumbres. Y bueno, pues yo creo que la hermandad ahora, como te decía, está viviendo uno de los mejores momentos a nivel institucional y patrimonial en su historia, ¿no? Uh-huh. Nos has contado una pequeña historia de cómo se funda la hermandad y demás, pero queremos también conocer algunos datos que puedan ser de interés para todos los oyentes que están en estos momentos escuchando en Radio Guadaira este especial. Pues sí, lo que te decía, ¿no? Hemos hecho este recorrido histórico muy rápido, pero bueno, como digo, la hermandad se funda en 1975, se reorganiza ya después de esa primera fundación. Una fundación que nos da las señas de identidad. Eso hay que comprenderlo porque, ¿dónde está el inicio de una hermandad? Desde que se dice y se decreta por parte de la autoridad eclesiástica, como se hace ahora, evidentemente, ¿no? Esa, digamos, puede ser la erección canónica, pero la fundación realmente tiene mucho que ver donde se reúnen una serie de personas, donde dicen vamos a hacer este tipo de hermandad y vamos a darle este tipo de carácter, ¿no? Y en la Hermandad de la Borriquita, sin duda alguna, el 26 de octubre de 1961, una fecha clave, porque ahí, en esa reunión de personas, de feligreses entonces, que van a la llamada de don José Luis, el párroco de la parroquia, pues ahí se establecen los signos y las señas de identidad que hoy nos definen como cofradía. Por ejemplo, la entrada en Jerusalén. Qué duda cabe que seríamos una hermandad totalmente distinta si en vez de la hermandad de la Borriquita, en vez de la entrada a Jerusalén, en aquel momento pues el cura o los hermanos hubieran dicho de haber hecho, yo qué sé, la Sagrada Lanzada o, uh-huh, o un traslado al sepulcro. Evidentemente sería totalmente otra cofradía, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el ser una hermandad de la Borriquita nos da carácter. ¿Por qué? Porque ya nos define el día, el Domingo de Ramos. Uh-huh. Otra característica, yo creo, importante y otra seña de identidad es que somos la primera hermandad de barrio, porque San Agustín es la parroquia de la primera urbanización extramuro o fuera de lo que es los límites históricos de la ciudad, uh-huh, de Alcalá, ¿no?
Se funda en la Avenida Santa Lucía, que era entonces una carretera donde hay almacenes de aceituna, hay una barrería, hay, digamos, un desarrollo industrial, y allí se planta, porque en Madrid lo deciden, un primer núcleo de casas del patronato de casas baratas, que se llamaban, para erradicar de alguna manera la infravivienda, las casas de vecinos, lo que son las chabolas, y allí pues llegan 500 y pico de familias. Primero en una fase son 200 y pico, después otras más, y se hace una barriada, con la gente decían vamos a Alcalá, porque tenía, digamos, una distancia desde allí, no había ningún tipo de unidad urbanística con lo que era el pueblo, con lo que era lo que conocíamos de toda la vida, y eso también nos da carácter, eso nos hace que seamos un barrio donde en el primer momento pues toda la gente se sintiera muy identificado con la hermandad como un signo de unidad de toda la gente que se habían ido allí, pues de distintos puntos de Alcalá, de distintas casas de vecinos. Imagínate, Silvia, que Sonia, perdona, que en una casa barata, que ahora vemos una casa pequeñita además, con un patio atrás, bueno, pues la gente que venía de una casa de vecinos, aquello era un palacio. Claro. Bueno, pues con agua corriente, con un pequeño patio terrizo detrás donde algunos podían tener incluso gallinas o hacer un huerto y demás. Hoy esto a nosotros nos parece como que no, que son incómodas incluso, son estrechas, largas y demás, pero entonces aquello era un palacio. Eso nos da carácter como hermandad, porque nos identifica con un núcleo poblacional que es verdad que después se ha extendido, ¿no? La feligresía de San Agustín pues tiene casi como 20.000 habitantes, ¿no? Es desde que empieza Alcalá en Monte Carmelo, para que todo el mundo se haga una idea, todo lo que hay a la izquierda, hasta casi los pisos de San Francisco, es parroquia de San Agustín. Entonces, imagínate, ¿no? Pues ahora mismo la feligresía se extiende pues por un montón de metros, de kilómetros cuadrados, y son muchísimas personas. Pero entonces era un núcleo muy establecido, ¿no? Y allí se funda la parroquia en un chalet casi de ocupa, y cuando ya se va a construir, ¿dónde se construye? Pues allí en lo alto de un cerro, porque allí le regalan el terreno al cura, y además se hace allí porque era un corte del terreno donde no había que excavar mucho, con lo cual eso abarataba un poco también el coste de la parroquia. Pues también nos da carácter. La parroquia está allí, después se rodea, ¿no? Y empiezan a construirse los pisos de alrededor, todo lo que hay allí, el ambulatorio, ¿no? De Nuestra Señora del Águila, la barriada de las Angustias, después llegaría Rabesa en los años 80. Pues todo esto es lo que conforma, digamos, el núcleo primigenio y de la hermandad. Después la hermandad también la componen sus familias, ¿no? Donde están los padres, donde hemos tenido ya abuelos, donde ya van los nietos, y en definitivamente ya son generaciones, ¿no? Pero claro, socialmente y en un lugar concreto, pues estamos en el distrito este de la ciudad, la feligresía de la barriada de San Agustín, bueno, pues los cercadillos, los panaderos, todas esas zonas, digamos, son parte que forman parte de nuestra identidad. Y evidentemente, pues esto ha marcado a la hermandad. Después hay un hecho concreto que todo el mundo conoce, quizás los más jóvenes no, pero es que una vez que ya la hermandad empieza a caminar, en los años 80, tenemos un Cristo que reproduce al anterior, que también fue destruido en los años 60, finales de los años 60, que se llaman de Olot, de una localidad gerundense que tiene un taller que nutre a toda España de un montón de imágenes, todas iguales, son de series que se llaman, pero la hermandad consiguió una imagen de la Virgen de Sebastián Santo. Cuando se estaba planteando ya hacer el cambio del Señor para tener una imagen hecha ex profeso y con artísticamente mejores características y demás, pues hay un incendio en la capilla en junio del año 82 que destruye las dos imágenes, sobre todo la de la Virgen, la que queda más dañada. Y esto también marca mucho la historia de la hermandad, porque se tiene que reconstruir prácticamente, ¿no? Devocionalmente, y bueno, pues ya en el 83, este año se cumplen 40 años de la llegada del Santísimo Cristo de la Bondad, que todos hemos conocido, obra de Gabriel Cuadrado. Sin embargo, la imagen de la Virgen pues tarda más en reponerse, porque se hace una, no es del agrado de la hermandad, después se hace otra, que tampoco termina en cuajar, hasta que en el año 2001 pues se hace la actual imagen, que es de Juan Manuel Miñarro, pero que tiene recuerdos de la que se quemó en aquel año, ¿no? De la originaria, ¿no? En el año 82, ¿no? De la Virgen de Sebastián Santo. De hecho, algunas personas nos preguntan si la Virgen es de Sebastián, ¿no? Porque tiene ese deje, ¿no? Ese estilo.
Y a partir de ahí, pues digamos, en la entrada del siglo XXI, ya estableciendo tanto el señor que estaba, ¿no?, el Santísimo Cristo de la Bondad desde 1983, y la Virgen, que ya por fin pues parece que se asienta, pues ahí tiene un crecimiento la hermandad muy grande. Y en este siglo XXI, donde ha tenido un crecimiento social, de número de hermanos, de número de nazarenos, y con todo esto también patrimonialmente ha crecido mucho. Se ha construido el paso que se está haciendo, el paso del Señor, y el paso de palio, que también se ha mejorado, se ha construido. Es verdad que ya traíamos piezas muy importantes de los años 90, pero bueno, pues se ha terminado, digamos, de rematar un paso que yo creo muy digno. Ya te digo yo que un paso de palio es como un fondo, es un pozo sin fondo, porque siempre se está renovando, siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que se tienen que se pueden mejorar. Pero bueno, yo creo que ahora mismo el paso de la Virgen de la Oliva es un paso que es muy digno, un paso muy sevillano, y bueno, pues estamos muy contentos, y bueno, que iremos mejorando con los años, pero bueno, ahora mismo estamos volcados en el paso del Señor. Y digamos, esa cuestión histórica que te he narrado y que te he contado, y también de los sucesos que ha ido teniendo la hermandad, pues lo que nos ha marcado, nos ha forjado un carácter, un carácter de barrio, una hermandad de su parroquia, es la más antigua, digamos, es lo que te digo, es la acción pastoral más antigua que se comienza y que continúa en el tiempo, y estamos muy unidos a nuestra parroquia, estamos muy unidos a nuestra feligresía, a nuestros barrios, porque no solo uno, son bastantes más, y por supuesto el ser una hermandad de la Borriquita, evidentemente. Entonces tenemos por un lado hermandad de la Borriquita, hermandad de barrio, hermandad de parroquia, ¿no? Y eso pues nos hace que tengamos nuestro carácter especial, y nuestro día sea el Domingo de Ramos sin ningún tipo de duda, y que todo el mundo pues asocie la hermandad de las Borriquitas a tarde de sol, a tarde de calor, a tarde de Domingo de Ramos, de estreno, de niños, y eso pues hace que tengamos este carácter y que vivamos tan intensamente, ¿no?, estos días previos y, por supuesto, el Domingo de Ramos. Fernando, se acerca el Domingo de Ramos de este 2023 y supongo que dentro de esos nervios de que llegue el día de ver la cofradía en la calle, a eso se le unen los nervios también de los estrenos. Sí, hombre, los estrenos son muy importantes. Mira, este año vamos a seguir con el dorado del Paso del Señor, que este año va a llevar en la trasera de los respiraderos, y ya pues no vamos a ver la madera que tantos años hemos estado viendo, ya no se va a ver, porque se le pone un estuco, un preparado, para ya el año que viene terminar de rematarlo y bueno, pues tener el dorado completo del Paso de Cristo. El Paso de Cristo se empezó a hacer en agosto de 2004, se firmó el contrato, y en la Semana Santa de 2024 va a terminarse, aunque le quedará un detalle, que es la crechería, pero bueno, es una cosa que se puede ir haciendo. El paso puede salir sin crestería, como lo viene haciendo, ¿no? Pero va a ser un proceso de casi 20 años, ¿vale? Entonces, pues, para una hermandad pequeñita como nosotros, con 1000 hermanos y demás, abordar un proyecto de esta envergadura ha sido algo, un reto muy importante, porque hemos tenido que ir afrontando, bueno, pues ir haciendo primero la carpintería, después la talla, después las escenas que van en las cartelas, después el dorado. Todo esto, bueno, pues siguiendo construyendo el paso de palio, encontrando los sitios donde aguardar adecuadamente también todo este patrimonio. Hemos tenido muchísimas, bueno, desde la pandemia, por supuesto, porque ya sin la pandemia quizás ya estaría terminado. Y después también tuvimos, bueno, que se nos cayó el techo de la iglesia, tuvimos un año casi de exilio fuera. Bueno, pues esto ha hecho que nos costara un poquito más trabajo de lo que teníamos pensamiento, pero bueno, ya está, ya estamos en la recta final, ¿no? La próxima junta de gobierno, esta hermandad pues se va a renovar
en sus órganos de gobierno el próximo mes de mayo. La próxima Junta de Gobierno va a terminar de rematar un trabajo como este, ¿no? Y después hay otro estreno que es más pequeñito, pero yo creo que tiene también mucho simbolismo porque lo han hecho los jóvenes de la hermandad. Uh-huh. El grupo joven se ha encargado de la restauración y del enriquecimiento y del asta del Senatu, que es la segunda insignia. Nosotros tenemos la cruz de guía, justo detrás pues va el Senatu, el famoso Sport, que se le llama, ¿no? SPQR. Bueno, pues nosotros tenemos una pieza muy especial de orfebrería Villarreal que perteneció a la hermandad de las Siete Palabras y que bueno, pues una pieza importante que ya tenía bastante tiempo. Se ha restaurado, se ha enriquecido, se ha plateado de nuevo, se le han puesto las borlas nuevas y el asta, el palo, para que todo el mundo nos entienda, que llevaba esa insignia, pues no estaba acorde, ¿no?, con la categoría artística que tenía ese paño, ¿no? Entonces se le ha hecho un asta nuevo y un remate también acorde, porque es una insignia que recuerda que el pueblo romano era quien dominaba Judea en el tiempo de Jesucristo y que además llevaron a cabo la ejecución del Señor en una cruz. Bueno, pues esa insignia pues tiene también el águila con dos laureles, también digamos acorde con el con la insignia que es, ¿no? Y esto se han encargado todo por los chicos, los jóvenes de la hermandad, que estamos muy contentos. Tenemos un grupo joven fabuloso ahora y ellos pues tenían ganas de hacer algo, como ya la insignia de la juventud pues la teníamos hecha, la habían hecho ya otro grupo joven en su momento, pues ahora pues se han encargado de hacer esta insignia y la verdad que estamos muy contentos y va a ser también otro de los grandes estrenos de nuestra hermandad. Qué buena la actividad, ¿verdad?, que tienen nuestros jóvenes aquí en Alcalá de Guadaira. Enhorabuena. Bueno, además de esos estrenos, ¿alguna otra novedad que queráis resaltar desde la Hermandad de la Borriquita? Mira, escuchando la marcha que hemos tenido de fondo mientras hemos estado hablando, nuestra agrupación musical, que siempre tiene novedades musicales, ¿vale?, como esta marcha que se llama Y te llena el alma, que está dedicada a todos los hermanos de la hermandad, de Esteban Fernández Suárez, que es nuestro director musical, también un hermano muy antiguo, ¿no?, de la hermandad. Este año la agrupación, pues si no ocurre nada raro y no hay ningún tipo de inconvenientes a última hora, va a estrenar por completo la uniformidad. Y además lo quiere estrenar el Domingo de Ramos, como tiene que ser, ¿no? La primera uniformidad de la banda propia, digamos, diseñado por nosotros, porque yo estaba entonces también en la banda, fue en 2005, se estrenó justo con El Paso, cuando El Paso salió por primera vez. Pues se estrenó la banda detrás del Señor todo el camino y con una uniformidad nueva que se ha ido reformando, pero al final lo que es la chaqueta, el pantalón y el gorro han sido el mismo siempre. Y este año, 2023, digo, si no hay ningún tipo de inconveniente a última hora, pues ya tiene la agrupación una uniformidad completa nueva, con un diseño totalmente nuevo también, aunque va a mantener, digamos, el gorro, que también es nuevo, pero va a mantener ese estilo, ¿no?, de un ros propio de la Guardia Real o de los regimientos de artillería, con esa plumita, ese plumín que lleva, que creo que se ha convertido también en una seña de identidad de nuestra banda, y va a tener la agrupación va a tener ese estreno, si, ya te digo, si no ocurre nada raro de aquí hasta el 2 de abril, ¿no? Una de las grandes novedades. Para nosotros la agrupación es una entidad muy importante dentro de la hermandad, por eso también le damos su sitio y creemos que también esa novedad es importante. Y bueno, materialmente no tenemos ningún tipo más de novedades y en cuanto al recorrido y los horarios van a seguir siendo los mismos que hasta el pasado Domingo de Ramos, porque bueno, creo que ahora mismo está funcionando bien el Domingo de Ramos y a partir de ahora también tengo que decirte, Sonia, que cualquier cambio de recorrido y demás implica también el sentarse y el arreglarlo con la hermandad, en este caso del Rosario, bueno, porque es verdad que son solo dos hermandades. Dicen, bueno, ¿cómo que no se pueden? Bueno, somos dos hermandades, pero el espacio urbano por donde vamos es también muy pequeño, muy limitado, y somos dos hermandades que cada vez también tenemos más nazarenos, más cuerpo de nazareno, más personas que van alrededor de la cofradía. Oye, y mover
1.000 personas por un lado, otras 1.000 y pico por el otro, que confluyan en un mismo punto, que no se estorben, que dejen pasar y demás, no es tarea fácil. Eso tiene un trabajo, una preparación. Estos días el cuerpo de diputados, de celadores de la hermandad, pues está teniendo muchas reuniones para que no haya ningún detalle que se nos pueda escapar, la organización de la cofradía cuando sale, la organización de la cofradía cuando va por la calle, la organización de la cofradía cuando se recoge, que también es muy importante. No, pues todo esto se trabaja desde mucho tiempo antes, con mucha antelación, se ven los fallos que pudiera haber habido el año anterior, se intentan corregir y bueno, pues ahora mismo el horario y el recorrido pues van a ser los mismos que hemos tenido los años anteriores. Supongo que tenéis en mente algunos proyectos futuros en los que vais a ir encaminando también esas actividades próximamente con las que recaudar pues lo que viene siendo normal y necesario para llevarlos a cabo, ¿no? ¿Cuáles son esos proyectos y qué actividades venís realizando? Bueno, mira, nosotros tenemos un año completamente agotador. Mira, justo después de Semana Santa, lo que le queda a esta Junta de Gobierno, como te digo, vamos a tener elecciones el próximo día 19 de mayo, si no me equivoco. Pues a esta Junta de Gobierno lo que le corresponde, por último, una vez que pase la Semana Santa, es organizar la Velada de San Agustín. La Velada de San Agustín, que es una fiesta popular de hace muchísimo tiempo en la propia barriada, y que ha mantenido la hermandad. Una vez que ya La velada cogió un auge muy grande, porque como todo el mundo recordará, y si no se lo recuerdo a los más jóvenes sobre todo, la Feria de Alcalá se celebraba en agosto. Entonces la primera cita en el calendario festivo que había en los años 70, primero de los años 80, era la velada en la barriada Agustín Alcalá, con motivo de la festividad de San Isidro, también una festividad muy vinculada al carácter agrícola de la ciudad. Y entonces pues aquello se convertía en una pequeña miniferia. ¿Qué ocurre? Que cuando en el año 1987 nuestra feria se traslada al recinto de San Juan, que está muy cerquita, y encima en junio, pues ya dejó de tener sentido esa velada, esa fiesta tan grande, tan popular que había en torno a estas fiestas. Y era una pena porque era un encuentro vecinal muy importante y bueno, ya, pues imagínate, ya empezaron a... Los niños ya no eran tan niños, las personas que aquello organizaban pues ya empezaron a ser personas mayores y la hermandad es la que ha mantenido viva la llama de la velá desde hace ya muchísimos años, décadas diría yo. Y bueno, pues nos vamos hasta la Plaza Rafael Pérez a hacer una fiesta popular, una verbena como toda la vida, con nuestras actividades junto con los vecinos. Es verdad que hubo alguna vez que un vecino o dos se quejaron y intentamos apartarnos de la plaza Rafael Pérez. Entendíamos que en estos tiempos que corren, pues ahora podríamos molestar en las viviendas y demás, pero fueron los propios vecinos de la barriada en general los que nos pidieron que devolviéramos aquella fiesta a la plaza Rafael Pérez, ¿no? Esa es la gran actividad que tiene la hermandad fuera de lo que son sus cultos y demás, ¿no? Porque después van surgiendo otras muchas. La cuadrilla Costalero, por ejemplo, celebra una velada también de noche en la parroquia que se llama Noches de Bondad, y se van organizando pues muchas actividades según vayan sucediéndose y vayan abriéndose oportunidades. Por ejemplo, aquí en el mismo auditorio hemos organizado alguna vez que otra
bueno, pues actividades en el Teatro Gutiérrez de Alba. Es decir, no dejamos de inventar. Pero sí que es verdad que en nuestro calendario fijo está la velá y está esa noche de bondad que organizan los Costaleros del Señor. Y bueno, pues después vamos viendo qué es lo que vamos pudiendo hacer o no. La vida de la hermandad es muy rica en cuanto a las actividades, a las excursiones, a, bueno, ahora acabamos de terminar también un curso de palmas, de palmas rizadas, ¿no? De esas palmas que se hacen con tanto mimo y con tanto, con tanto cariño, ¿no? Y se hacen esas obras de arte, ¿no? Que son también, es decir, tenemos mucha actividad, pero bueno, no podemos dejar de decir que somos una hermandad, que nuestros tres principales pilares por los que estamos son el culto, la formación y la caridad, y en eso basamos nuestros proyectos futuros, ¿no? Pero ya te digo, ahora mismo la Junta de Gobierno ya cierra una etapa, llega hasta el mes de mayo, y ya será la próxima Junta de Gobierno, que salga de las elecciones, quien, bueno, pues marque un calendario de actividades y de próximos proyectos, ¿no? Proyectos, pues puede haber muchos, desde, como te digo, la terminación del Paso de Cristo, que es un proyecto de hermandad, hasta, bueno, pues empezar a plantearnos que necesitamos un sitio, una sede, una casa hermandad lo suficientemente amplia y grande para poder hacer nuestra vida de hermandad en condiciones y bueno, también guardar y tener preservado nuestro patrimonio, que cada vez mayor y que, bueno, que exige un cuidado y un mantenimiento que, pues ahora con las dependencias que tenemos ya tan pequeñitas, pues empieza a ser ya bastante complicado, ¿no? Fernando, esas actividades que sirven para hacer hermandad también dejarán anécdotas y curiosidades, ¿no?, a lo largo del tiempo. Muchísimas. Son, bueno, fíjate, en mi caso personal es que es mi vida. Yo entré en el año 90 en la hermandad siendo un niño con 12 años apenas, recién cumplido, y voy a cumplir 45. O sea, imagínate, ¿no? La llevo toda la vida, ¿no?, vinculado a la parroquia. A mí me marcó mucho el conocimiento y la forma de tratarnos y de actuar de don José Luis Portillo, ¿no? Nuestro cura, porque también nos dio carácter. Antes hablábamos de carácter, bueno, pues también don José Luis tenemos que ponerlo en ese punto de darnos un carácter, de una manera de entender la vida de la iglesia, la vida de la parroquia y la vida de la hermandad. Y son multitud, ¿no? Allí hemos hecho de todo. Hemos dormido, hemos jugado, hemos hecho cortos, hemos hecho, en fin, montones de actividades. Bueno, nos hemos ido a la azotea de la iglesia, a lo mejor a ver los fuegos artificiales de la feria, después de haber cenado, es decir, mucho, ¿no? Y bueno, pues yo, tanto así, yo me bauticé en la parroquia de San Sebastián, pero ya el resto de sacramentos lo he hecho en mi parroquia, ¿no? Hice la comunión en San Agustín, me confirmé en San Agustín, me he casado en San Agustín, he bautizado a mis niños en San Agustín, es decir, mi vida está vinculada a lo que es la parroquia y, por supuesto, a la hermandad, ¿no? Por la que estoy allí, ¿no? Entonces, pues esto también nos forja a la gente que ya tenemos una cierta edad, y tenemos que transmitírselo a los que vienen por detrás. Ya vemos a los hijos, a nuestros hijos, pues cómo se empiezan a incorporar a la hermandad, cómo empiezan a vivirlo, cómo también hacen su grupo de amigos, porque al final tú lo que tienes allí es un grupo de amigos, y mi grupo de amigos de toda la vida, uno puede tener, bueno, por los compañeros del colegio, los compañeros de la facultad, compañeros de trabajo y demás, pero mi núcleo de amigos es el son los amigos de la hermandad, los que nos hemos criado y los que hemos vivido allí juntos, los que nos hemos conocido desde el colegio, hemos vivido nuestra juventud, nuestra madurez, donde ya nos hemos ido casando, nos hemos ido formando familia, algunos pues se han despegado, otros no, y la hermandad, pues al final lo que es un camino de vida. Y dentro de una vida, pues imagínate lo que te podría contar, ¿no? Serían montones de vivencias, de anécdotas, en fin, la vida misma, que es la que pasa cuando estamos allí, ¿no? Entonces, a mí cuando me dicen, bueno, pues ahora vas a descansar, vas a dejar de ser hermano mayor, sí, yo voy a dejar de ser hermano mayor. Ser hermano mayor es un momento concreto en la vida de la hermandad, donde yo he tenido esa responsabilidad, de lo que me siento muy afortunado, muy honrado. Pero yo, una vez que deje mi cargo y le deje la vara dorada al que viene, yo voy a seguir siendo un hermano más y voy a estar siempre al lado de mi hermandad, porque no entiendo la vida sin mi hermandad y sin vivirla desde dentro, ¿no? Y como yo, pues también hay otros muchos, ¿no?
y como yo, no solo en la Hermandad de la Borriquita, sino en muchas hermandades. Las hermandades salen adelante y perviven a través de las generaciones, a través de los siglos, en algunos casos, precisamente porque hay personas que hacen de ellas su vida. Y van pasando uno y llega otro y llega otro, y así se va sucediendo y se van transmitiendo a lo largo de las décadas y de los años, ¿no? Nosotros contamos nuestra historia ya por décadas, pero hay hermandades que cuentan su historia por siglos, ¿no? Uh-huh. Entonces imagínate, ¿no? Entonces es una tradición que se va pasando, una cosa que se tiene que aprender, que se tiene que aprender a querer, porque esto no se encuentra en ningún tutorial. Uh-huh. Esto no entramos en YouTube ni tal, y, oye, ¿cómo se puede hacer? Uh-huh. No, esto es una cuestión de mamarlo, como decimos aquí, y a partir de ahí, pues, transmitirlo, ¿no?, a los uh-huh. que vienen después, ¿no? Entonces, pues, actividades, vivencias hay muchísimas. Yo estoy muy satisfecho y muy contento ahora, Sonia, te lo podría contar, porque son estos jóvenes de uh-huh. los que te he hablado antes, que han hecho un grupo muy cohesionado, un grupo de grupo de amigos uh-huh. que ahora se ven fuera de lo que es el propio ámbito de la hermandad, que pues que quedan para salir, uh-huh. para comer, para ir a un sitio, para ir a otro, y que además están ahora trabajando mucho con la pastoral juvenil de la parroquia, donde el 90% son hermanos de la uh-huh. hermandad de la Borriquita, para este próximo verano irse a la Jornada Mundial de la Juventud a Lisboa, convocadas por el Papa. Y eso ya te digo que va a ser una experiencia vital inolvidable para ellos. Uh-huh. Porque nosotros, bueno, no tuvimos esa suerte, pero sí fuimos de campamento en el año 92 a Galaroza y todavía nos acordamos. Y de, oye, tú hiciste tal cosa, a ti te pasó tal otra. Entonces tenemos anécdotas, fíjate, con 14 o 15 años. Imagínate para estos niños con 15, 16, 17 años la experiencia que va a suponer irse a Portugal, a Lisboa, uh-huh. durante tanto tiempo a conocer a miles de jóvenes que vienen de todas las partes del mundo en una experiencia en torno a la Iglesia, a la experiencia de Dios, que al final lo que somos, una hermandad, estamos dentro de la Iglesia, pues para ellos va a ser una experiencia vital, inolvidable, ¿no? Y eso lo va a tener también, los va a hundir todavía más en lo que es la vida de hermandad. Uh-huh. Entonces estamos muy contentos porque hemos conseguido esa cohesión de estos chicos que nos garantizan el futuro. Es decir, cuando nos toque a los que somos ya más veteranos dar un paso al lado, uh-huh. sabemos que viene una generación por detrás, que están criados en lo nuestro, que viven la hermandad como la hemos vivido muchos durante mucho tiempo y que al menos pues hasta ahí, ya veremos los que vienen detrás, uh-huh. Hasta ahí vamos a tener un grupo, ¿no?, una generación que va a cuidar y que va a querer a la hermandad, ¿no? Una generación sobradamente preparada con el apoyo, por supuesto, de todos esos hermanos ya experimentados, sin duda. Sí, seguro. Sabemos que cada centímetro del recorrido está mimadamente preparado, pero también hay algunos rincones, esquinas, calles, lugares concretos que suelen ser más aconsejables, que tienen un significado especial para los hermanos, para los visitantes también, donde podemos ver a la Borriquita este próximo domingo de Ramos, pues con mayor intensidad y sensibilidad.
Bueno, yo creo que cualquier parte de recorrido, como tú bien has dicho, es bueno para ver a la hermandad. También depende de las circunstancias personales de cada cual y cómo venga. Si viene, por ejemplo, con familia, con niños más pequeños, pues yo le aconsejaría sitios más abiertos, más grandes, que se puedan mover mejor, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos la zona de la salida, toda la parte de la calle Canaria y demás. La salida es muy emotiva porque, bueno, hay mucha gente esperándonos y es el momento de salir, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Después, evidentemente, la llegada a la plazuela, ¿no? A ese recorrido oficial, ya llamado carrera oficial oficialmente, valga la redundancia. Bueno, la plazuela siempre ha sido como un eje vertebrador de la hermandad en toda su historia, con lo cual la plazuela es un momento muy esperado y donde nos acompaña también muchísima gente. Pero precisamente al hilo de la marcha que estamos escuchando, me va a venir también bien, se llama Santus Mortem, es de Emilio Muñoz Serna y está dedicada a la hermandad del Santo Entierro. Y en el año 2000-2001, a partir de esa época, casi como una apuesta personal entre dos hermanos de cada hermandad, de la hermandad de la Borguida, la hermandad del Santo Entierro, pues empezamos a hacer el saludo allí a la capilla del Santo Entierro y se ha convertido en uno de los momentos de referencia, yo creo que de la Semana Santa. Porque, bueno, no puede haber más gente. Aquello es un lugar pequeñito, ha salido una cofradía, como la hermandad del Rosario de allí, y hay gente que se quedan y hacen su Domingo de Ramos, vemos salir la hermandad del Rosario y ya esperamos a la hermandad de la Borriquita a pasar por allí, porque realmente es un sitio pequeño y allí no caben tanta gente y son muchísimas las personas que se acumulan allí esperando a ese saludo, ¿no? Cuando se les vuelve los pasos a los titulares de la hermandad del Santo Entierro, yo creo que es un momento, un culmen, ¿no?, de la hermandad. Después, cuando ya vamos de vuelta, una vez que ya tenemos el camino de vuelta, de unos años a esta parte, también se ha convertido un sitio, yo creo que también emotivo, por lo que significa pues el paso por la jefatura de la policía local, sobre todo el paso de la Virgen, que es patrona de la policía local, porque ellos lo han querido así. Y bueno, pues allí se forma la policía local, nos esperan desde la delegación de gobernación, el jefe de la policía local, con una representación bastante nutrida, y queda, y yo creo que es un sitio también ya que va a empezar poco a poco a acumular, ¿no?, y a que vaya mucha gente allí a verlo. Y sin duda alguna, bueno, pues ya al final, ¿no?, porque mientras eso está pasando en la Avenida Santa Lucía, ya el señor está metido en la zona antigua, ¿no?, en nuestro barrio. Aquí ha habido siempre mucho debate en la hermandad. Bueno, es que ya el barrio no es lo que era, ya no hay tanta gente a las puertas de las casas. Es verdad que tenemos que entender las circunstancias de lo que ha pasado. 60 años, son muchas personas mayores, estamos pasando una hora bastante tardía de un domingo, pero sí que es verdad que hemos hecho también como una especie de feeling, de sinergia con la Asociación de Vecinos Andalucía en la calle Valencia, justo en la esquina con Almería, que digamos es la despedida ya del barrio. Y ahí la verdad, bueno, hemos publicado una foto en este último pasado boletín, que es maravilloso, ¿no?, la cantidad de gente que se ve, que esperan y que van a ir a ver a la hermandad. Y lo que antes era un páramo, como era por ejemplo la antigua Avenida Santa Lucía cuando era carretera, ahora ya es un bulevar precioso donde nos acompaña mucha gente, pues eso pasaba también con la subida de la calle Santander. Cuando la hermandad cambió el recorrido y lo puso al contrario de lo que es, bueno, tal como es ahora, que es al contrario de lo que era su recorrido tradicional, bueno, pues la cuesta era la cuesta. Y era un momento en que la hermandad se la quitaba, digamos, rápido para llegar a la recogida y ya entrar, ¿no? Sin embargo, la cuesta se ha convertido ahora ya en un símbolo también, un signo, porque, bueno, el trabajo de los costaleros, antes la cuesta no la quería nadie, ahora todo el mundo se quiere meter allí, porque se tocan muchas marchas, porque precisamente esa dificultad unido al trabajo de los costaleros, pues es muy vistoso. Entonces hay mucha gente que termina su Domingo de Ramos también allí. Más de un nazareno de Rosario hemos visto por allí también, en la entrada de la hermandad, porque nos recogemos un poquito más tarde, ¿no? Entonces, bueno, pues yo te diría que esos son los momentos más destacados, ¿no? Ya te digo, depende de las circunstancias de cada cual, ¿no? Esté en un sitio más ancho, un poquito más estrecho, se pueda meter en una bulla o no se pueda meter en una bulla. A mí me gusta especialmente también el paso por el Barrero, ¿no? Ese giro de la calle Santa Ana hacia la calle Mairena. Hay muchísimo público esperándote y es un momento también muy, muy bonito cuando ya está empezando a caer la tarde, que todavía no es de noche, pero ya tampoco es la luz esa
del principio del comienzo, ¿no? Yo creo que es muy bonito. Al final la estación de penitencia se vive con mucha intensidad, terminas muy cansado, claro, porque ya con la edad se nota muchísimo, terminas muy cansado, cuando además tienes puestos de responsabilidad todavía más, porque esa tensión que llevas, ¿no?, a ver qué está pasando por delante, qué es lo que ha pasado por detrás, qué problema hay, qué problema no hay, eso también te genera mucho estrés, mucha tensión y mucho cansancio. Pero bueno, ya cuando llegamos con la satisfacción del deber cumplido, hay un momento, lo que pasa es que este momento no lo puedo recomendar porque este momento es íntimo para los hermanos de la hermandad, los que estamos en la iglesia ya, los que quedamos. Bueno, pues la banda desde hace ya también bastante tiempo toca una última marcha dentro del templo y se encaran los dos pasos, ¿no? O sea, el paso del Señor ya está en su sitio y el paso de la Virgen va y se acerca hasta el Señor, que es otro momento que hemos reflejado en nuestro boletín. En las páginas centrales, una foto preciosa con los dos pasos enfrentados, y es una maravilla porque es un momento íntimo para los hermanos de la hermandad, la gente que lo hemos vivido, donde damos el ardabodazo de un año completo, de un curso completo, y es para nosotros, para los que vivimos esto de manera tan intensa, es como el que se pone en hora. La uva, ¿no? Tú te comes la uva, comienzas un año nuevo, ¿no? Acaba el viejo y empezamos el nuevo. Para los cofrades y los que vivimos la hermandad con tanta intensidad, nuestro año nuevo empieza el lunes santo, la madrugada del lunes santo, cuando estamos ya en casa y hemos vuelto. Ahí empezamos a contar, a descontar las horas y a descontar los minutos y a descontar los momentos para nuestra próxima estación de penitencia. Y son momentos, pues, evidentemente, muy, muy fuertes, muy íntimos, muy bonitos, muy sentidos. Y bueno, ya empieza la relajación, nos tomamos la cervecita con el bocadillo y ya estamos comentando, oye, pasó tal anécdota aquí, etc. Ya empezamos a revivir el Domingo de Ramos y a pensar en lo que va a ocurrir en el siguiente. Todo final trae un nuevo principio, y eso es, en definitiva, lo que vivís, ese regalo de volver a iniciar un nuevo ciclo. Bueno, pues Fernando, estamos llegando ya al final. ¿Cómo podrías valorar el momento en el que se encuentra la Semana Santa en general, como una celebración, una fiesta popular, y también cómo se está llevando a cabo aquí en Alcalá de Guadaíra? ¿Cuál es tu percepción? Pues mira, voy a tirar también de archivo, y precisamente hace unos días hemos presentado una película en 12 media dirigida por nuestro amigo Juan Carlos Ferrete, que hace una visión de un momento concreto de la Semana Santa, que es la Semana Santa de 2022. Rafa Portillo, también amigo común, hizo una película a mediados de los años 90, no sé si decirte si en 94, 93, 94, 95, entre esos años. Y si la ponemos en comparación, ya no comparar el discurso de visual, sino lo que vemos, es abismal. O sea, el cambio de la Semana Santa desde los años 90 hasta lo que es el 2023 no tiene nada que ver. La Semana Santa de Alcalá ha crecido de manera exponencial, patrimonialmente, en cuanto a personal, en cuanto a costaleros, en cuanto a agrupaciones, bandas, pero sí que ha restado en un punto de autenticidad. Porque tú en esa película que veías de Rafa Portillo en los años 90, veías un público ya mayor o un público joven que había vivido intensamente esta fiesta transmitida por los mayores. Y en esta cuesta eso. Al final, la Semana Santa y las hermandades estamos en la sociedad y no nos podemos abstraer de lo que ocurre en la sociedad. Los jóvenes son los que son, tienen muchas virtudes, pero también tienen los defectos de los restos de jóvenes de la sociedad. Y entonces estamos muchas veces más pendientes de las redes sociales, de las fotos, del Instagram y de tal, que de vivir con esa intensidad, con esa autenticidad que se vivía la Semana Santa en aquellos tiempos. Es lo que yo echo de menos, nada más. Porque ya te digo, en cuanto a tema material, a tema patrimonial, a organización, es abismal, o sea, es muchísimo mejor. Pero sí que es verdad que entonces había una autenticidad por una transmisión de valores que se hacía de generación en generación, que aquí está como un poquito cortada. Y entonces quizás ahí habría que incidir un poquito más en esa transmisión de los valores, en eso que te he dicho antes de mamarlo, de verlo, de vivirlo,
de que la visión de la experiencia pues, te va dando una visión normal. Y tenemos al lado, por suerte o por desgracia, estamos muy cerquita de Sevilla. Sevilla es el esplendor máximo de la Semana Santa, pero es un gran agujero negro que va atrapando todo lo que hay alrededor. Y nosotros vivimos muy cerquita de Sevilla. Entonces tenemos que defender lo nuestro como seña de identidad, que Alcalá tiene una Semana Santa estupenda y que tiene además signos de identidad, como el Calvario, la Judea, el misterio de la Hermandad del Santo Entierro, que nos hace distinta a todas las demás. Y además nuestro entorno urbano y demás nos hace distinto. Y eso tenemos que defenderlo y reivindicarlo, porque si no nos vamos a estandarizar, vamos a ser una más, y además vamos a terminar siendo engullidos por lo que es la Semana Santa de Sevilla, que tenemos toda la ventaja de vivir cerca de una capital y con todas las comodidades y todo lo que ello conlleva, pero en el caso de la Semana Santa, esto es un debate que yo estoy teniendo con muchos cofrades sevillanos. Bueno, pues estamos en esa corona metropolitana y tenemos el riesgo de ser engullidos y de ser, digamos, desaparecidos dentro de esa magnificencia que tiene la Semana Santa de Sevilla. Entonces, la Semana Santa de Alcalá goza de una muy buena salud en cuanto a lo organizativo, en cuanto a lo patrimonial y demás. Echo de menos un poquito esa autenticidad de hace varias generaciones atrás y tenemos que estar muy atentos al futuro de que no seamos engullidos y que seamos capaces de vivirlo con esa naturalidad y con esa manera de ser que tenemos los alcalaneños. Yo creo que es lo que tenemos que transmitir, porque somos una ciudad muy grande, hemos crecido mucho, viene mucha gente de fuera, pero también tenemos esa pérdida de identidad. Entonces, pues tenemos que cuidarlo y tenemos que enseñarlo a las próximas generaciones que tenemos nuestra propia identidad, nuestra manera de vivirla, ni mejor ni peor, sino la nuestra. Y entonces yo ahí soy muy, muy de Alcalá y la defiendo a tope. Pues hemos llegado al final, Fernando. Gracias a las nuevas tecnologías, este especial quedará no solamente recogido para su emisión a través de las ondas de la radio, en el 107.7 de la FM, también lo podrán escuchar todos aquellos que así lo deseen a través de la versión online en radioguadaira.radio12345.com y, como no, pues será compartido en redes sociales para que todos podamos disfrutar. Pero queda hacer una invitación última para todas esas personas que sean hermanos, cofrades, vecinos o no de Alcalá de Guadaira, disfruten de la Hermandad de la Borriquita este próximo domingo de Ramos. Pues sí, con la marcha El Cachorro Saeta Sevillana, que la he elegido porque es la que ha elegido el pregonero de nuestra Semana Santa, José Manuel Iglesias, que ya la eligiera también otro pregonero, al que, bueno, es mi hermano, ¿no?, Germán Terrón, en su momento, y yo espero que suene detrás de la Virgen de la Oliva, fíjate, en algún momento del recorrido. Yo creo que el capataz también es proclive. Yo invito a toda la gente a vivir la Semana Santa, no solo la Hermandad de la Borriquita, la Semana Santa de Alcalá. Yo creo que merece mucho la pena que la vivamos, que vivamos la Cuaresma,
porque hay muchas cosas que vivir en la Cuaresma en Alcalá y por supuesto nuestras hermandades. Y en el caso de la Hermandad de la Borriquita, pues ya saben, desde las 4:30 de la tarde del próximo Domingo de Ramos hasta algo así de las 12:20 estaremos en las calles de nuestra ciudad. Pues esperemos que con un sol magnífico y con un tiempo extraordinario. Y son mucha gente que vienen también un poco huyendo de la masificación tremenda que hay muchas veces en Sevilla. Conozco a muchos amigos, mucha gente que se vienen a echar una tarde, porque aquí tenemos buena gastronomía, tenemos buenos bares, buenas confiterías, bueno, las confiterías yo creo que las mejores, para pasar una tarde de Domingo de Ramos extraordinaria, disfrutando de nuestra Semana Santa y viendo a nuestras cofradías, evidentemente a la Hermandad de la Borriquita, que es a la que yo tengo el honor de representar ahora mismo y que bueno, pues estamos trabajando durante toda esta Cuaresma para que mantener ese esplendor, ¿no?, del que hemos hablado. Pues solamente nos queda desearos buena estación de penitencia. Muchas gracias, Sonia.